Y entonces van enlazando una canción con otra, a ritmo de guitarra, con un estilo aflamencado y con palmas, a ritmo de tanguillo, o otros cantes de levante que le llaman, ¿no? Se van turnando uno detrás de otro y van cantando fragmentos de esas canciones. Muchas veces, como no las recuerdan enteras, pues las reinterpretan o se inventan la letra y van haciendo como una especie de popurrí que se basa en la improvisación y no solo hay música, voz, palmas y guitarra, sino también hay baile. Y versionan cualquier cosa que escuchen en la radio, boleros o en las salas de fiestas, canciones de mambo o de salsa que tocan las orquestas. Por ejemplo, el Pescadilla tiene alguna versión de canciones de Frank Sinatra. Entonces, en los años 50 empieza a escucharse una música diferente, algo que los gitanos no han escuchado nunca antes, que es el rock and roll, que es Elvis, que es un tipo de música que tiene además una actitud, que es una música que tiene una estructura comercial, que es un espectáculo que se hace desde el escenario. Entonces, lo que hace Peret es que se inspira en Elvis y en esta nueva fórmula musical para transformar su música de raíz, la música que él ha escuchado toda la vida y crea una nueva fórmula. De hecho, durante un tiempo la imagen de Peret con esas patillas nos puede recordar bastante a la imagen del propio Elvis. O la forma de tocar la guitarra de pie en el escenario, haciendo piruetas, creando espectáculo. Yo creo que en esto tiene que ver sus orígenes humildes. Pero a mí una de las cosas que más me gustan de la música de Peret o de Peret en sí mismo es que él toca para la gente, para que el público se divierta, se relaje, para que pase un buen rato y no le interesa o no tiene aspiraciones de ser famoso o de El éxito le llega, pero de una manera un poco por sorpresa, ¿no? Él no lo está buscando, sino que él tiene muy claro que su función es la de hacer pasar a la gente un buen rato. Entonces, cuando empieza a componer, porque durante la primera etapa lo que hace son versiones, cuando empieza a componer, empieza a hablar de las cosas que le rodean, de lo cotidiano, de su vida, de la gente que le rodea, y de alguna manera hace un retrato de la vida de los gitanos, de la marginalidad, de la forma de vida para subsistir, ¿no? De la venta ambulante. Y luego más adelante empieza a reflexionar sobre temas como el racismo o introduce ideas políticas. Muchas veces lo hace de una manera divertida, con lo cual pues tampoco se pasa un poco desapercibido, ¿no? De hecho, pues que hiciera este tipo de canciones durante el régimen de Franco, ¿no? Pues mira si era inteligente, ¿no? Que supo hacerlo y que nadie se diera cuenta, ¿no? Que estaba reivindicando ciertas cosas. O incluso cantar en catalán, ¿no? Durante el régimen. Yo creo que la música de Peret se ha subestimado enormemente y que aún existen muchos prejuicios en torno a ella. Pero bueno, aún estamos a tiempo de descubrirle, de descubrir su música y de hecho compuso casi 300 canciones, con lo cual hay mucho por descubrir. Como tú, que
que tú y que tú, borrequito como tú. Que tú y borrequito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú y que tú y borrequito como tú. Que no sabes la voz, borrequito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y borrequito como tú. Más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Una pena que esta pulsión, porque la música festiva no fuera un cuadro, no tuviera un relevo tan visible. El final de los 90 y el principio de los 2000 trajo consigo una oleada de canciones pop mucho más facilonas que invitaban al sol y a la playa de la manera más casposa posible. Dentro y fuera de España, la colección es inabarcable y los discos recopilatorios del verano hacían un flaco favor. Y es que las canciones de fiesta, las que ocupan el verano, tienen la capacidad de transportarnos a recuerdos dulces que se acaban sobreponiendo al mensaje de la música. ¿Te acuerdas de ti hace 10 años? Deja que Black Eyed Peas te lo recuerde. Get off! I know.
Ya en Valencia la fiesta no puede desligarse de la historia de la ruta, pero no es oro todo lo que reluce. La ciudad fue permeable a todo lo escuchado hasta ahora en este cassette. Pero, gracias al Santísimo, en los últimos años la música electrónica ha vuelto a popularizarse y las generaciones que cierran los garitos han traído algo de aire fresco. Ahora todo el mundo tiene la capacidad de escuchar todo y cada proyecto, venga de donde venga, depende de sí mismo para triunfar. Uno de los más singulares de la noche valenciana actual es Club Gordo, que tiene lugar todos los viernes en Látex. Desde hace ya 4 temporadas, esta fiesta se ha sabido posicionar con algo de marketing, pero sobre todo, con mucha autenticidad y el boca a boca de aquellos que van y disfrutan de una experiencia de fiesta pura. Sin fotos ni vídeos, el recuerdo solo depende de la música y la vivencia de cada uno. Pablo Averno, una de las personas involucradas en el proyecto, está al otro lado del teléfono. Pablo, ¿cómo son las fiestas de Club Gordo? Pues las fiestas de Club Gordo son lo mejor que le ha pasado a mi vida desde que desde que empecé a dedicarme a la música electrónica. Y en general son oscuras, estroboscópicas, densas, humeantes y atotavirollistas. ¿Por qué Valencia, de alguna manera, necesitaba, dentro de el circuito de fiestas, que son muy diferentes, son muy diversas, qué es lo que podía aportar Club Gordo, ya no a nivel de sonido, sino de experiencia también festiva para la persona que quiere salir un viernes por la noche? Pues cuando comenzamos el proyecto creíamos que había demasiada diferencia entre los distintos públicos de techno que había en Valencia, porque en un sector estaba el techno así más comercial y masivo de barraca, por decirlo de alguna manera, y luego en la otra parte estaba el sector más rabero, más underground y tal, y entonces creíamos que había como un vacío en el centro, que era la gente que podía escuchar en una misma noche distintos estilos de techno sin que le chirriasen, porque es gente con los oídos abiertos. Y entonces creíamos que ahí justo estaba nuestro lugar. Además, el hecho de que Látex, que es la sala donde hacemos Club Gordo, esté en el centro de la ciudad en lugar de estar pues en Palmeras, como está Barraca, o en donde está Ágora, en Ayora y tal. Sí. En Aldaya, perdón. Eso nos daba una ventaja bastante buena, porque podía hacer que el círculo de gente que salía por Ruzafa, por el Carmen, etcétera, etcétera, pudiera escogernos como un sitio perfecto para escuchar tecno hasta las 7 de la mañana, que no lo había. Entonces aprovechamos ese filón y poco a poco, con los meses, fuimos profesionalizando nuestro sonido, cada vez más tecno, cada vez más denso, cada vez más oscuro, ya que vimos que, aparte de ser lo que a nosotros más nos gustaba, vimos que era lo que menos cubierto estaba en la ciudad de Valencia. Así que pues esa ventaja fue la que tuvimos, y por eso ya 4 años después seguimos todos los viernes funcionando bastante bien. Seguramente la palabra hedonismo es el concepto sobre el que más planea Club Gordo, que es un concepto que es a lo mejor hace no tantos años tenía muy mala imagen, por eso vosotros lo reivindicáis, ¿no? Viva el hedonismo, viva el buen rollo, salir de fiesta no está mal. Más o menos es así, pero también, por otro lado, la palabra, yo creo, más que nuestro leitmotiv es la ironía. Veníamos de una época en la que intentaban vendernos la cultura de la música electrónica y de la fiesta como algo, vamos, como un noveno arte, donde le daban toda la vuelta a la descripción de las fiestas como si te estuvieran vendiendo leerte un libro de Nietzsche, cuando luego lo que realmente era que la gente llegaba y era una fiesta donde escuchabas música, bailabas, te lo pasabas bien con tus colegas y ya está. Entonces nosotros dijimos, nos están vendiendo el hedonismo de cultura, ¿por qué no vendemos nosotros la cultura de hedonismo?